El Pleno del Consejo Nacional Electoral estuvo presente para hacer una advertencia. La autoridad o el servidor público o servidora pública que no es parte de la organización electoral e interfiriera en el funcionamiento de la función electoral será sancionado o sancionada con la destitución de su cargo y la suspensión de los derechos políticos o de participación por el, por el periodo de un año. Es parte del comunicado que publicaron este domingo. Los advertidos, quienes integran la Junta Cívica de Esmeraldas y que días atrás anunciaron a través de los medios de comunicación que harían una consulta paralela. Hacemos alusión a cualquier autoridad en función pública que esté actuando promoviendo este tipo de, de consultas ilegales. Y esto mientras se aclara que el patrón electoral que se usará el próximo 5 de febrero en la consulta tiene poco más de 29 mil votantes. La decisión de dónde va a ser realizar el acto del sufragio finalmente es del ciudadano. Hay muchas, muchos ciudadanos que regresan a su lugar de residencia para realizar el acto de sufragio. La consulta popular está convocada para que los habitantes de La Concordia elijan si pertenecen a la provincia de Esmeraldas o a la de Santo Domingo. Daniel Montalvo, Gama Noticias.